Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Diputación de Palencia de hoy, 23 de febrero, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. Sobre el acta de la sesión anterior, ¿alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden del día, que es aprobación de modificación del Plan Provincial de Cooperación de las Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Carreteras 2011. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden del día, que es cambio de denominación de la obra número 164-10, refuerzo con firme flexible, base de Zahorres y reperfilado de cuneta en calle carretera del Pino, en Celadilla del Río, Pino del Río. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden del día, que es cambio de denominación y presupuesto de la obra número 40-10 del plan ordinario, nave para maquinaria municipal, tercera fase, en Ledigus. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden, que es aceptación de la delegación de facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria efectuada por diversas entidades locales a favor de la Diputación Provincial de Palencia. ¿Alguna intervención? Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden, que es expediente de modificación de créditos número 1-2011. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Siguiente punto de la orden del día, moción conjunta de los grupos Popular y Socialista con motivo del Día Internacional de Mujer Trabajadora. Tiene la palabra doña Montserrat Infante. Buenos días, gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a los dos grupos políticos que hayan hecho la moción conjunta para el Día Internacional de la Mujer. Desde la Diputación Provincial se desea en primer lugar rendir un homenaje de una forma merecida a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia han ido abriendo camino que bien no exento de dificultades como es el de la igualdad no permite la vuelta atrás. A estas mujeres nada se les dio gratuitamente, lo que hoy nos permite valorar de una forma justa su esfuerzo. Desde el pleno de hoy de la Diputación exaltamos la fecha del próximo 8 de marzo, el trabajo por la igualdad. Sabemos que es un camino lento, a veces difícil, pero nos permite cada vez que volvamos la vista al pasado contemplar que el viaje recorrido es dilatado y evidente. Dos ejemplos tenemos que hacer en la exposición de motivos del día de hoy, tristemente significativos. Por un lado, que aún no se ha alcanzado la igualdad real. El paro femenino es mucho mayor que el masculino y la otra cuestión que también es preocupante es la diferencia salarial por razón del sexo. En algunos casos llega incluso al 30%. Esa igualdad real y efectiva pasa por la incorporación de las mujeres a un empleo de calidad en las mismas condiciones, por supuesto, que los hombres. Si bien la crisis hace tiempo que fue superada en países de nuestro entorno, como en Francia y en Alemania, en España la situación económica se sigue cebando con las mujeres, si bien los últimos datos revelados por la EPA han demostrado que en el caso de Palencia la situación en el último año ha sido levemente mejor para las mujeres que trabajan, lo que nos motiva desde aquí a seguir trabajando en la misma dirección. Podemos también felicitarnos por todos los logros que se han alcanzado hasta la fecha. Sin embargo, todavía tenemos un claro objetivo, dejar de demandar la igualdad. Y esto solo será posible cuando alcancemos esa igualdad real. Pero mientras que haya personas dispuestas a menoscabar los derechos de las mujeres y, por tanto, de todos los individuos, continuaremos desde aquí, desde la Diputación, velando por esa igualdad. Por eso hoy presentamos esta moción conjuntamente por los dos grupos políticos para que se debata y se aprueben una serie de puntos, entre ellos que la Diputación Provincial continúe con los programas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres y específicamente en el mundo rural, que desde todas las administraciones que sean competentes en legislación laboral se fomente sobre todo la contratación femenina
para lo que se ha de proponer nuevos modelos contractuales más flexibles que permitan esa conciliación laboral y familiar, apostando, por supuesto, por esa flexibilidad de los servicios públicos, la armonización de los tiempos escolares y una racionalización de los horarios comerciales para que sean compatibles con la conciliación de la vida profesional y personal de mujeres y hombres. Tercer punto, que se promueva el autoempleo femenino, sobre todo entre las mujeres del mundo rural, proporcionándoles una formación, también una información de ayudas económicas, ya sean subvenciones o sean microcréditos, así como el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías que las permita facilitarse y constituirse como empresarias. Cuarto punto, que desde todas las administraciones se promuevan mayores servicios de atención a los menores entre 0 y 3 años y, sobre todo, a las personas en situación de dependencia. Quinto, que se refuerce junto con otras administraciones el servicio de ayuda a domicilio y también de teleasistencia para la atención a las personas en situación de dependencia, a mayores, familias en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, promoviendo esa creación de empleo femenino y la actividad emprendedora de las mujeres en este sector, a la vez que se potencie la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, como se ha expuesto en la exposición de motivos de esta moción. Y, por último, que las administraciones públicas se doten de los medios necesarios para poder contratar con las empresas en las que exista una discriminación salarial con las mujeres. Esto es lo que se somete a la aprobación del Pleno. Gracias. Muchas gracias, señora Monserrat. Doña Eva. Buenos días. El 8 de marzo queremos reconocer el valor de la lucha de las mujeres por la igualdad, tal vez la transformación de más importante calado llevada a cabo en nuestro país en las últimas décadas. Y queremos también hacer un llamamiento para trabajar todos y todas solidariamente por una sociedad mejor, más justa y más igualitaria. La igualdad de mujeres y de hombres es un derecho fundamental y constituye un valor capital para la democracia. A fin de que se cumpla plenamente, este derecho no solamente ha de ser reconocido legalmente, sino que además se ha de ejercer efectivamente e implicar todos los aspectos de la vida. A pesar de los numerosos ejemplos de un reconocimiento formal y de los progresos realizados, la igualdad de las mujeres y de los hombres en la vida cotidiana aún no es una realidad. En la práctica, mujeres y hombres no disfrutan de los mismos derechos. Persisten desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales. Nadie mejor que la mujer sabe de la falta de igualdad de oportunidades para acceder al mismo puesto de trabajo, la dificultad de conciliar la vida familiar con la vida laboral, la diferencia de salarios y el acceso a puestos de responsabilidad y representación. Y estas desigualdades son el resultado de estructuras sociales que se fundan en numerosos estereotipos presentes en la familia, la educación, la cultura, los medios de comunicación, el mundo laboral, la organización de la sociedad, tantos campos en los que es posible actuar, llevando a cabo cambios estructurales. Desde las administraciones debemos intervenir de la forma más adecuada para combatir la persistencia y la reproducción de estas desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria, cada una en su ámbito de competencia y colaborando con el conjunto de agentes sociales. En el mundo de hoy en día y del mañana, una auténtica igualdad de mujeres y de hombres constituye además la clave de nuestro éxito económico y social. Tenemos que seguir avanzando por y para la mujer, para que estemos reconocidas en todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos que fomentar en la educación la igualdad de oportunidades como instrumento idóneo para la conformación de una sociedad más justa e igualitaria en el futuro inmediato. El establecimiento de este modelo educativo constituye en sí mismo un factor básico para erradicar la violencia de género. Y quiero acabar con una frase que se dijo en la Convención para la Eliminación de Cualquier Forma de Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas, que dice así: la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. Fijaros si somos importantes. Muchas gracias. Nunca lo hemos dudado, doña Eva. Lo tenemos presente todos los días de nuestra vida y todos los minutos de cada día, yo creo. Bueno, pues muchas gracias. Y si no hay más intervenciones, pasamos a la votación. Partido Socialista, Partido Popular, sí. Ruegos y preguntas. Don Ángel Luis.
Sí. Esto es un ruego sobre la programación cultural del cine, del espacio cultural del Cine Amor. Señor presidente, sabemos, y ello lo hemos visto reflejado además en la prensa en la última semana, que ha habido en el espacio de cultura, en el tema de cultura, una importante inversión en el espacio cultural provincial del Cine Amor de esta Diputación, que se ha construido en Aguilar de Campo, además de otros de carácter general del que estamos, sin lugar a dudas, satisfechos. Yo creo que todos debemos estar satisfechos por lo mismo. Pero es verdad que en el tema concreto del Cine Amor llevamos casi 2 meses cerrados de actividad, según los datos que nos han proporcionado. Esto llama poderosamente la atención si tenemos en cuenta que se ha realizado una fuerte inversión entre la compra, la edificación del edificio, etcétera, en torno a los 4 millones de euros, pero que, sin embargo, no existe actividad prevista ni programada al día de hoy que sea conocida por este grupo de diputados o por la Comisión de Cultura. Ello deja claro que no tenían prevista una programación estable para este espacio cultural provincial del Cine Amor, como este grupo demandó en el principio, y que han pasado casi 3 meses de la apertura, o por lo menos los 2 últimos, sin esa programación o planificación alguna. Como creemos que esta elevada inversión se debe rentabilizar y no es de recibo que se mantenga el espacio cerrado como prácticamente hasta ahora, y por otra parte, como no se ha celebrado una comisión de cultura, que es donde nos hubiera gustado llevar el tema, y además lo sabe perfectamente la presidenta que uno es de los que participa en esa comisión, pues por lo menos le damos algunas ideas. Yo sé que la señora presidenta de la Comisión de Cultura tiene muchísimas más ideas, pero déjenme que les dé alguna, como por ejemplo una oferta teatral, aprovechando la red de teatros de Castilla y León, que era buen momento ahora al principio para poderlo hacer, conciertos de distinto tipo de música, ciclos de teatro clásico, donde podríamos contar, por ejemplo, con la Filmoteca de Castilla y León, ciclos de conferencias, tal vez pues con el tema de la universidad, incluso la Tello Téllez, algún curso de la Universidad Casado de la Arizal, exposiciones, etcétera. Señor presidente, le ruego, por tanto, que invite a la señora presidenta de la Comisión de Cultura a que nos lleve a la comisión, donde hubiésemos, insisto, llevado esta propuesta y no lo hubiésemos utilizado en el Pleno, y se lleve a efecto una programación completa para todo el ejercicio que contempla el Pleno, al menos las propuestas de este grupo, así como todas aquellas que a mayores permitiesen contar con una ambiciosa y destacada apuesta cultural para el norte de la provincia de Palencia en este espacio cultural del Cine Amor, que sin lugar a duda, que quede claro, aplaudimos y valoramos en su justa medida. Muchas gracias, don Luis. Don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Señor presidente, después de mucho retraso, parece que la Junta de Castilla y León ya ha procedido ahora a ingresar a la Diputación las cantidades correspondientes al ejercicio del 2010 para que se transfieran a los ayuntamientos de la provincia dentro del Fondo Municipal para Gasto Corriente del pasado año. Le preguntamos si se han abonado ya a todos los ayuntamientos las cantidades correspondientes o todavía quedan algunos por recibirlas. Y además, ahora ya toca las cantidades del 2011. Por ello, le preguntamos también cuándo está previsto que la Junta ingrese a la Diputación ese 1.495.000 euros y, por tanto, su traslado a los municipios palentinos. Le ruego que, en caso de que no haya compromiso de la Junta de transferir estas cantidades en el primer cuatrimestre del año, se estudie la posibilidad de que la Diputación lo adelante a cargo del remanente de tesorería en cuanto se disponga del mismo. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Yo creo que están abonados todos los municipios. Hace poco quedaban 4 que estaban a punto de ingresarse ya. O sea, yo creo que ya están ingresados todo lo correspondiente al 2010. No sabemos cuándo lo va a ingresar la Junta el 2011. Esperamos que sea antes que lo ha ingresado el 2010, que sea más rápido. Estudiaremos su petición de hacerlo con el remanente. Veremos a ver la situación del remanente y compromisos que tenga esta Diputación para ese remanente, pero lo estudiaremos. En cuanto a don Jesús Barreda, pues yo le agradezco el ruego y las ideas que nos ha dado, pero le voy a dar la palabra a la presidenta de la Comisión de Cultura, porque yo creo que estaba trabajando en ello ya y tenía también algunas ideas que sin duda se pueden complementar con las suyas. Pero para que le conteste, tiene la palabra don María José Ortega. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Ángel Luis. Ya sabes que en la Comisión de Cultura siempre hemos creído que de lo que se trata es de sumar las opiniones y las ideas de todos. Y por eso pues yo agradezco de antemano todas las ideas que acaba de esbozar brevemente y que espero que también en la Comisión de Cultura, que será la próxima semana, las podamos aquilatar
o concretar de una forma más, no sé, más acertada. Sobre el cine, ustedes saben, y muchos de los que aquí son alcaldes y concejales, que cuando se acaba una obra surgen incidencias y es preciso solventar esos problemas en el periodo de garantía para que todo quede perfectamente hilado. Ha habido algunas, se han estado subsanando. Confiábamos en que a primeros de marzo esas estuviesen subsanadas, creemos que sí, y por lo tanto, aprovechando que el presupuesto está a disposición, está abierto desde el 15 y 19 de enero, pues se ha estado esbozando un borrador, y le reseño, un borrador de la programación cultural del Cine Amor, dando tiempo a que eso también se solventase. Así que en la próxima comisión, hoy espero a última hora tener el borrador de subvenciones también, con lo cual en la próxima comisión de cultura veremos la propuesta del equipo de gobierno de actividad para el Cine Amor, aceptando, como no puede ser de otra manera, las sugerencias que entendamos que siempre son buenas para esa programación, y de paso aprovecharemos las subvenciones. Así que no se preocupe, que yo le aseguro que cuanto antes el Cine Amor estará funcionando con una programación estable en la que habrá todo eso que usted acaba de plasmar y muchas cosas más. Y si me permite el presidente, pues podemos directamente invitar al Pleno a que el próximo día 26 a las 12:30 asistan a la proyección del corto de Margareto, que también se proyectará lo mismo que se ha proyectado aquí en el Cine Ortega, en el Cine Amor, el próximo sábado a las 12:30 de la mañana. Así que ya aprovechamos de una, dos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, María José. Pues si no hay ninguna cosa más, levantamos la sesión. Gracias a todos.